Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar Games Ground, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita Games Ground y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro, en avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Muy bien, amigos, estamos en una nueva edición, emisión, episodio de Sin Nombre. Por allá, Alejandro Marcano Santelli y por acá, Neomar Hernández. Saludos, Alejandro, ¿cómo estás? Igual, bien, bien. Tú no estuviste invitado en la 77ª Asamblea de Fede Cámara. ¿No estuviste allí presente? No, ni me invitaron, ni me dieron premios, ni nada. Pero yo estuve visto, estuvo interesante la, por lo malo, ¿no? La asamblea, pero además estuvo bien interesante, yo estuve viendo quién estaba en el público. Como todos tienen tapabocas, o la mayoría tienen tapabocas, yo trataba de descifrar quiénes estaban en el público. Por ahí vi a gente de todo tipo. Bueno, había diputados de la Asamblea Chavista. Yo no hice ejercicio, pero está buenísimo. Para ver. Mira, vi diputados de la Asamblea Chavista, es decir, no los de la de Guaidó, de los de la nueva. Uh-huh. Vi a Jorge Roy, que, con el que tú te descargaste hace un tiempito, que por cierto, sí, tuve intercambio por ahí. ¿Tú también? No, yo no. O sea que yo soy un santo, Alejandro. A mí no me han beatificado porque no me he muerto todavía, si no, ya estoy. De lo que va a quedar es cenizas. Sí, ay, Dios mío. Bueno, sí, señor, porque realmente. Y pero déjame terminar la idea, ya va. ¿Cómo no? Es que creo que tenemos un delay en la grabación, pero adelante. Ese sinvergüenza, ahí está, comprobado, yo lo había dicho, son unos sinvergüenza. Y esa invitación a Delcy Rodríguez, ese reconocimiento y esa, debe tener una explicación. Ellos quieren convivir mucho más tiempo con esta dictadura que está atornillada. Punto, sigue. Sí, no, de acuerdo. Pero bueno, además, entonces, después del público, por supuesto que el panel, ¿no? Y entonces estaba Pedro Pensini, que presentó el evento. Con aquella, yo digo, esta gente pasa de una, bueno, no digo de unas posiciones a otras, porque ellos no han cambiado, ellos tienen esa posición desde hace mucho tiempo, pero hacen las cosas así, como sin silenciador, así como que la hacen, como si no pasa nada, como si todo es feliz. El descaro. Es descaro, no. Exacto. Pero bueno, vamos a poner en contexto completo a la gente de lo que estamos. Espérate, que le pongas contexto, termíname de decir qué más viste que te llamó la atención en el público, porque nada más me diste un nombre. Oye, creo que había representantes diplomáticos, no sé si había alguien de la iglesia, no recuerdo sí, bien. Claro, ahí estaba Ricardo Barreto, que fue la descarga que hace Delcy Rodríguez, porque él lleva el mensaje del Vaticano, que de eso quería yo hablar en mi segmento. Pero vamos a dejarlo por el mensaje del Vaticano, pues para tu segmento. Pero fíjate, esta es la Asamblea 77 de las anuales que hace Fede Cámara, ¿no? Entonces, esto se supone que es un acto que desde el punto de vista de la organización tenían que hacerlo sí o sí porque todos los años hay una asamblea. Por algo son asambleas anuales, ¿no? Entonces, no es que es un acto que hicieron directamente como para invitar a Delcy Rodríguez. Es un acto que estaba ya en el cronograma de las actividades normales, pero invitaron a Delcy Rodríguez y Delcy Rodríguez apareció. Yo me voy a quedar en principio, Alejandro, con las palabras del presidente de Fede Cámara, que es Ricardo Cusano, ¿no? Que es un tipo que ha sido bien polémico durante un tiempito ya. Y él, bueno, en principio agradeció a Delcy Rodríguez muchísimo. Dice que esto no debía ser algo distinto de lo que naturalmente hacía Fede Cámaras antes cuando los presidentes iban a las asambleas, como si es que la presidencia de Chávez o la presidencia de Maduro son la presidencia de una democracia normal. O sea, porque esto es la gente que quiere vivir en la ficción, ¿no? Aquí entramos en el mundo de Steven Spielberg. Aquí estamos en el universo de George Lucas, con la Guerra de las Galaxias o con E.T., cosas así de la ciencia ficción, ¿no? Es maravilloso. Claro, eso es bueno, pero para las películas, Marcano, eso es bueno, pero para las películas. No cuando tú crees que las películas son verdad, entonces que como tú ves a un tipo
ponte tú, no sé, a este calvo que hace las películas de acción, Jason Statham, creo que se llama él, brincando de un edificio a otro, tú vas a poder hacer eso en la realidad y lo vas a lograr concretar, ¿no? Te vas a ir para abajo y te vas a matar como un pendejo, eso es lo que va a pasar en la vida, ¿no? En la vida real. Pero el tema es que él le dijo a Delcy Rodríguez, oye, y la saludó tal, 20 años que no venía un representante del gobierno, del ejecutivo, a una asamblea. El último que vino fue Chávez creo que en el 99, le dijo él, cuando era Natera, presidente de Fedecámara. Entonces, más adelante, el señor habla de los planes que ha propuesto Fedecámara de cara al futuro. Entonces te habla de unos planes de vacunación, porque Fedecámara en efecto propuso un plan de vacunación que el chavismo no le ha parado ni medio. Pero además habla de las perspectivas de futuro del país. ¿Qué futuro tiene el país con un régimen como el chavista? Él habla de las perspectivas de futuro como si el chavismo va a seguir gobernando. Él no está hablando de sacar al gobierno. Y dice, bueno, por ejemplo, tenemos que ver qué hacemos con el petróleo, porque en 2035, quizás de aquí a 20 a 30 años, el petróleo no va a tener la importancia que tiene ahorita. O sea, ¿de qué? Y que las políticas públicas, esto y lo otro. Pero es que, insisto, Alejandro, esto es hablar de ficción, esto es hablar de un mundo que no existe, esto es hablar de un gobierno normal que hace políticas públicas, que tiene una política petrolera y tal, como si fuese realmente para beneficio de los ciudadanos, como si fuese realmente para sanear la economía. Estamos hablando es de un régimen que lo que está es enfocado y preocupado es de permanecer en el poder y de oprimir a la oposición, a todo el que disiente. Claro. Entonces, empecé diciéndote, y tienes toda la razón, empecé diciéndote que esto no tiene justificación esta asamblea, esta invitación a Delcy Rodríguez al régimen, pero sí tiene, no tiene justificación, pero sí tiene explicación. La explicación es que ellos van a hacer su mundo para los próximos, ahí te están delineando el trabajo para el 2035, es decir, ellos piensan que la dictadura va a continuar, se perpetuó, no hay manera de desarticularla, y ellos van a tener que competir entre bodegones, negocios pequeños, grandes, van a chupar de la teta del régimen. Eso es lo que hicieron el día de ayer. Allí los que se fotografiaron, los que estuvieron presentes, van a ser los hacedores del mal, de la destrucción. Pero ahí no le importa el pueblo, no le importa si hay vacunación, si le pararon tres pepinos o no, hay nada. Va a ser una pequeña cúpula, un gueto del chavismo con esta mezcolanza, que además te voy a decir algo. Lo de ayer pone en evidencia públicamente, internacionalmente y nacional, la convivencia de los empresarios. Pero mira, vamos para atrás. Yo esta mañana cuando estaba pensando que íbamos a grabar, yo dije, bueno, los empresarios yo siempre los he cuestionado duramente, ¿no? Y volteé, retrocedí la película hasta el día del paro nacional. Yo me acuerdo, yo vivo en Santa Paula, el paro nacional, en el cual muchos creímos, pero creo que éramos una gran minoría, de que con eso íbamos a lograr la salida. No sabíamos de que ya esto que estamos viendo, dos décadas después, ya estaba preparado. Entonces, bueno, se para todo. Y recuerdo aquellos informes que se hacían a las 6 de la tarde de Carlos Fernández, que representaba a los empresarios, la CTV, etc. Fue cuando el paro petrolero. Pero te estoy diciendo que el paro, entonces, los empresarios siguieron trabajando, porque la gente tenía que comer. Entonces nosotros caminábamos cada 4 días, porque yo tenía a mis hijos pequeños, a el Central Mirense, que estaba en Plaza Las Américas, porque la comida, claro, tiene que seguir vendiendo, pero para que estuvieran surtidos los anaqueles, yo en aquel tiempo no lo entendía, todos los empresarios tenían que seguir trabajando. Entonces, ¿de qué coño paro estamos hablando? Cuando yo caigo en cuenta de claro, llega Navidad, entonces unos amigos míos dicen, no, vamos a comprar los regalos porque van a hacer una expo en el hotel atrás, entonces nosotros podemos llegar por la montaña. Yo me negaba porque mis hijos no se iban a morir si no tenían regalos de Navidad. O sea, tú estabas parado completo. Yo estaba parado completo. Ajá. Es más, me negaba a ir a comprar comida, mi Omar, pero resulta que iba a morir de hambre por el paro, Marcano, eso no puede ser. Ajá, aunque yo tenía para darles leche, teníamos harina pan, que era el plan de mi esposo y mío era arepa. Nadie se va a morir. Si comemos, hay mucha gente que come arepa todos los días y no se muere. No vamos a ser diferente. Arroz o arepa, eso, nada de carne, ni embutidos, ni diablitos, ni nada de eso, ¿no? Ajá. Entonces, ahí me di cuenta yo de la sinvergüenzura de estos empresarios. Más adelante pasa el tiempo. Uh-huh. Me doy cuenta de que el gran, ¿cómo se llama? De Polar, Mendoza. Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza.
bueno, seguía expandiendo su negocio, entonces no en Colombia, después en Estados Unidos, había su empresa, pero en Venezuela se seguía haciendo harina pan y se seguía y negociando. Entonces tú veías aquellas imágenes, el del eructo, entonces tú decías, hay algo que te hacía ruido, pero seguían trabajando, seguían, porque bueno, se necesita la cerveza, porque el pueblo sin cerveza va a salir, no sé qué cosa. Bueno, después entonces me entero, esta gente tiene bancos adentro, en Curazao incluso, donde los chavistas tienen su dinero. Entonces yo decía, wow. Los empresarios siempre han sido parásitos y han sido corresponsables. Es más, lo digo aquí abiertamente, no me importa lo que digan, son responsables de la tragedia y la miseria que estamos viviendo como pueblo venezolano. Es decir, lo de ayer a mí no me extrañó para nada. Bueno, para empezar hay que entender qué es un empresario, Marcano. Y un empresario es una persona que, primero, toma un riesgo. Segundo, lo hace... o debería hacerlo, por cierto, fíjate lo que son las cosas, las casualidades de la vida. Yo estoy terminando de leer este libro, que es un libro clásico para los que creen en la libre empresa. El clásico de la rebelión de Atlas. Esto es un libro larguísimo. He durado además como medio el coronavirus, todos meses leyendo ese libro, pero ya lo estoy terminando. Y tú lo que ves allí y lo que ves en la gente que realmente cree en la libre empresa, no como Fede Cámara no cree en la libertad nada. Fede Cámara cree encuadrarse con el gobierno y pedirle dádivas, pedirle subsidios. Eso es lo que ha pedido toda la vida Fede Cámara. El problema no es con el chavismo. Fede Cámara ha sido lamentablemente, ha sido una institución gobiernera todo el tiempo. Claro, todo el tiempo es a pedir subsidios. Responsable de las divisas, los dólares preferenciales. Protégeme los aranceles. Ponga aranceles para que peches a la importación y me proteja la industria nacional. Ayúdame con préstamos. Esa es la historia. Lamentablemente, no diría que de todo, pero de buena parte del empresariado de este país. Entonces, cuando tú asumes lo que es un empresario, volviendo al deber ser, a lo ideal, tú te vas a conseguir que es una persona que en principio toma un riesgo, segundo, lo hace solo, no está pidiéndole. Lo que te enseña ese libro es, jamás vayas a pedirle al Estado y no pongas tu destino en manos del Estado ni del gobierno, no. Usted tiene que asumir su riesgo porque por algo usted quiere ser empresario. Y no hay nada más bello que las historias de gente que asume ese riesgo, lo hace solo y lo logra al final del día. Lo logra, que esa es la historia en muchas partes del mundo. En los Estados Unidos hay muchísimas, allí sí, de gente que con una pequeña idea, y digo pequeña porque comienza por lo chiquitico, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de cualquier tema de emprendimientos reales. Apple, por ejemplo, con una pequeña idea, pero con mucho conocimiento y mucha fe y convicción, llegan a la meta y bueno, son millonarios, son reconocidos en el mundo, y esa es la gente a la que yo celebro. No esto, donde el premio al empresario del año se lo dan nada más y nada menos que Alberto Folmer. Alberto Folmer, que se ha dedicado, bueno, a lavarle la cara al régimen como ha podido en las reuniones con supuestos empresarios que hacen en Miraflores, a decir, por cierto, para que tengamos noción del personaje, que el modelo chino es algo que hay que estudiar. Ese modelo de opresión que mata a los chinos en China y que quiere además apoderarse del mundo, porque ese es el problema con los chinos, que ni siquiera es que se quedan allá, no, sino que quieren joder al mundo, que eso es algo que hay que estudiar, porque Venezuela podría ser como China. Imagínate tú, si Fede Cámaras premia a un individuo que tiene este pensamiento, o sea, ¿qué puedes esperar tú de la institución? ¿Qué puedes esperar tú de los ideales que se supone defiende esa institución? Y el tipo va a ir a un discurso de paso en la asamblea y el presidente Cusano, el señor Cusano, lo alaba y dice, no, yo te valoro. Y además que tengamos nuestras diferencias. No hay diferencia en nada, son los mismos en el fondo. Todo el tiempo son los mismos y hacen lo mismo. Y las risitas de Delcy, oye, de verdad. No, porque es que fue una apuesta, Neomar, fue una apuesta en escena. Fíjate que nosotros estamos como periodistas, nos llamó la atención poderosamente y antes de comenzar a grabar, los dos coincidimos en que íbamos a hablar de Fede Cámara. Es que fue una puesta en escena para mostrarse al mundo, ok, esto es lo que tenemos ahora, esto es lo que hay. Esto es lo que viene, esto es lo que viene y no nos importa. No nos viene, vamos a continuar, ¿no? Ya, tranquilo. Quédense, el que se vaya a morir, ¿no? Nosotros vamos a cenar con nuestra... Y aquí nos aplaudimos, somos todos el circo. Aquí se quitaron, es decir, se bajaron todos los telones y quedaron todos los cuarticos, todos los donde estaba el elefante, los tigres, los leones, la mazorca, todo, la comida que le daban, todo. Ahí todo el mundo miró, hizo una panorámica, es lo mismo, es el mismo circo. Y al final el mensaje, y te la calas, porque esto es así, no hay otra.
Y el mensaje es también de la rendición. Este es un sector rindiéndose absolutamente, capitulando absolutamente frente al régimen. Y dijeron, bueno, no vamos a seguir haciendo. Ellos dicen, nosotros no estamos aquí para hacer, tenemos incidencia política, pero queremos trabajar juntos. O sea, ellos lo que están diciendo es, déjennos participar de. Y hay un mensaje implícito acá, Marcano, también. Para tanto, el señor Guaidó, a ver si toma nota, apuntes, los diputados de Guaidó. Este caballero ya reconoció a Maduro y dijo, bueno, hay una frase que él dijo, yo anoto las cosas como tú, porque yo soy viejito también, ¿no? Él dice, no, viejito como con la cosa de que se me olvidan viejito aquí, yo también tengo mi mira, entonces, mira, el caso es que él habla de las elecciones presidenciales, me refiero a Cusano, bueno, cuando toquen, ni siquiera que el tipo dice, bueno, vamos a intentar un revocatorio el año que viene, no, cuando toque, porque tenemos que entendernos y no sé qué, o sea, la capitulación y cero invitación a representantes de la oposición, cero invitación a Guaidó, cero invitación a cualquier cosa que tenga que ver con gobierno interino, se dio ya por sentado el día de ayer la solidificación, diría yo, de este entendimiento o de esta capitulación. Para mí es una rendición de este sector frente al régimen. Y bueno, probablemente detrás de ellos vengan otros sectores, Alejandro. Esto es lo que más me preocupa. Pero estamos en un momento ya de... Definitorio. Donde Maduro se ha sentado en el poder y hay gente que va a terminar diciendo, mira, chico, o pacto o me matan. Entonces voy a pactar de una vez. ¿Y qué crees tú que pasó con Daniel Ceballos? ¿Y qué va a pasar con esta onda de opositores que se van a presentar en estas regionales? Yo coincido contigo también en el tema de que fue como abrieron la puerta y ahora viene todo el mundo al desfile ante el rey, a mostrarse en sus trajes, en sus mejores galas, para decir, aquí estoy presente, este es el país. Y por eso es que yo creo que... Bueno, tratando de entender, poniéndome un poco del lado de ellos, ¿no? Si tú ves la movida internacional, la brutalidad con la que está actuando el presidente gobernante, uno lo que pasa es que tiene eso en la mente, gobernante, pues son brutales gobernantes, el de Nicaragua. Fíjate lo que está pasando en Cuba, ¿no? Que ahora viene una bravura y una racia contra la oposición, los están desapareciendo, están arrestados. Sí. Aquí viene prácticamente nuevamente la época de los fusilamientos cuando comenzó la revolución. Y en Venezuela, el régimen también a calzón quitado, no le importan ya las regionales, no le importa que en 2024 eran presidenciales, porque se las han forrado. Es decir, ellos van a perpetuarse en el poder, ya triunfaron en Perú, próximamente lo van a hacer en Colombia. Entonces, aquí ya no hay caretas. La revolución bolivariana del siglo XXI se quitó las caretas y ellos van a seguir. Entonces, aquí viene la época de los miserables. Estamos viendo el episodio de los miserables venezolanos que nos tienen arruinados, que nos han obligado a salir del exilio, que van a obligar al que está dentro de Venezuela, que tiene moral, principios y ética, a no claudicar, sino a convivir en la miseria, en la más absoluta miseria. Porque lo peor de esto es que como no hay un aparato de producción libre, que tú lo debes haber leído en ese libro también, donde la productividad no pasa por el gobierno, los gobiernos generalmente echan a perder cualquier intento de empresariado o de un libre comercio porque quieren el control. Y cuando el gobierno tiene el control, eres parte y también ejecuta, generalmente no hay la libertad de... Cuando tú eres empresario y tomas tus decisiones, tus propios riesgos, tú sabes hasta dónde puedes llegar, puedes recular, si te va un poquito mal, hacer otras acciones, invertir, entrelazar esfuerzos, pero con el gobierno no se puede hacer. El gobierno generalmente termina, y sobre todo en Latinoamérica, en corrupción. Y cuando hay corrupción, siempre son dos o tres los que se llevan la mayoría del negocio y los demás se quedan pelando bola. Entonces, yo creo que vamos a ver más ruina, vamos a ver más gente comiendo la basura, vamos a ver más gente caminando, vamos a ver más desolación. Pero bueno, creo que el tema de Cuba me da un poquito de inspiración de saber que la gente no se acostumbra, ni siquiera después de 62 años de opresión, de miseria, llega un momento en que te hartas y cuando pasemos facturas, esta gente no está lista. Y no se acostumbran al punto, con esto cerramos, Alejandro, de que el propio Ricardo Cusano, cuando estaba dando ese discurso, y bueno, básicamente le estaba diciendo, me rindo, su majestad, le decía también a Delcy Rodríguez y a los asistentes allí, bueno, y tenemos que hacer esto independientemente de que las redes sociales reboten y haya bullying en las redes sociales, porque los tipos saben que los repudian, los tipos saben que la gente les da asco, este tipo de cosas.
tenemos que hacer esto independientemente de que la comunidad internacional no entienda, porque, o sea, debe ser que la comunidad internacional no entiende lo que está pasando allí, que es que se está produciendo en efecto una rendición de un sector de la población frente al chavismo. O sea, él sabe que estos actos conllevan a consecuencias y que las consecuencias son de repudio a este tipo de actitudes. Entonces, de una vez picó adelante y dijo, bueno, no, independientemente del bullying, no vamos a caer en eso porque más allá de las redes sociales. No, es que no es las redes sociales. Es que tú vas a la calle y le preguntas a cualquiera, mira, ¿tú estás de acuerdo con que se reconozca a Maduro y tal y que los empresarios trabajen con Maduro? Y lo primero que te va a decir, bueno, pero si es que Maduro no los ha dejado trabajar nunca. O sea, Maduro los va a volver a aplastar, Maduro los va a condicionar. Eso es lo que te va a decir la gente, que sí, la gente de a pie probablemente no te dé un tratado de filosofía política sobre la empresa y este tipo de cosas que hemos estado hablando, pero la gente yo creo que entiende que los productos no están en la calle y que las cosas no aparecen, es cuando el Estado justamente se mete en este tipo de cosas. Entonces, de eso hemos aprendido los venezolanos. Sí, a mí cuando regrese, y esto lo vamos a hablar en mi segmento, cuando me toque, si algún día está escrito en el cielo que yo pueda regresar a Venezuela, haré una estatua a la dignidad, y la dignidad y esa estatua se la dedicaré a Franklin Brito. Cuando tú tienes dignidad, cuando mueres por lo tuyo, defendiendo lo tuyo y no claudicando ni vendiendo tus principios y tu persona, porque yo creo que ahí te desnudas, métemelo sin vaselina, y eso es doloroso, dolorosísimo, cuando tú pierdes tu independencia y vendes tu alma al diablo, es terrible. Es terrible, es terrible, pero bueno, vamos a despedir este primer segmento del Sin Nombre de esta semana. Abajo en el link que queda aquí en la descripción del video, ustedes consiguen el enlace para ir al canal y a la segunda parte en el canal de Alejandro Marcano Santelli. Bueno, gracias como siempre, saludos, gracias por comentar, gracias por difundir. Nos vemos la semana próxima y nos vemos en la segunda parte en el canal de Alejandro. Hasta entonces.